Hello, hello, hello. Yo no paro de estornudar, dame un segundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No paro de estornudar, he estornudado como cuatro veces ahora. Se está abriendo esto. Yo no sé en qué cuenta de Steam compré lo del Wallpaper Engine. Pero me gustaría cambiar el fondo, la verdad. O por lo menos ponerme nuevos. Pero no puedo. Ahora subo vídeo, lo tengo preparado. Tío, el otro día me dijo un chaval, ¿no? Que me reconoce por la calle. Me dijo, parece que yo Juan te tiene cariño, ¿no? Y yo, piensa que me llamo Adrián. No lo he visto en mi vida. No, creo que no me sigue en ningún lado. Yo creo que poco, la verdad. Pero no sé la gente, tío, que se monta en su cabeza. O sea, que se piensa en que significa que alguien juega tu juego. ¿Sabéis? Cuando cualquiera que lo compre puede jugarlo. No entiendo, tío. O sea, no sé hasta qué punto llega igual o la paranoia o el fanatismo de la gente. No sé, tío. Es muy raro, ¿no? Tenía el vídeo preparado. Aquí está. Va código del butano, ¿vale? Para el que lo quiera pillar, que corra y aproveche. Subiendo vídeo. La historia oculta del doctor. Me salieron los TikToks de un chaval que comenta cosas de cómic y ahora no paran de salirme los TikToks de ese chaval. El mundo se encontraba en Sao. Ve, ¿alguna vez has pero no para. Una crítica y vive una en la semana? Por favor, TikTok, no soy tan friki. Ve, mira, ve. Pero que no he hecho nada y estoy en el principal. No para, tío, no para. No para, tío, no lo sigo ni nada. Ah, pues sí, me lo siguió sin querer. Esa era la cosa. Zona que más amabas de. Ahora todo tiene sentido. Ay. Vale, pues vamos a seguir con los NPC. Debería de apuntarme mejor las cosas, tío. Es que tengo. ¿Cuántas páginas tengo ya? 55 páginas de GDD. Y todavía no he terminado. Y probablemente llegue a las 100, seguro.
Y los arroz los he tenido en el brain del mapa, ¿o no? Vale, estábamos con el putísimo pickup. Tío, no quiero insultar, de verdad. Quiero hoy terminar eso o falsearlo de alguna forma. Vale. Vamos a ver. Claro, puede ser esto. Pero no tendría sentido, ¿no? Porque es un simulador de Physics Fall. Esto no tiene que ser, pero bueno. Y el spawn de los NPC era la U. Eso es mi niña, la kiosquera, y que se ha comprado un kiosco en el centro. Cuidado, que mancho, que llevo boli. Creo que era el fallo en el ruteo, ¿eh?
Que no sé si reírme o... Vale, piensa. No puede ser este grandísimo hijo de perra, tío. Era este grandísimo hijo de puta. A ver, montado en vehículo el player. Eso es el tema de las bombonas. Pero esto es también... Vale. ¿Qué pasa? Que cuando tú hagas un pickup tendrías que habilitarte esto de aquí a allí. Otra cosa más. Claro, allí se elimina. Y me falta otra cosa. Vale, lo tengo por aquí. Tienes esto, estoy esto. Lo que quiero que cuando tú cojas ta 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 tal, hagas ta ta tal, sería una animación de Torch, que sería esto. Y en Rehan. ¿Un Torch? ¿O le cambio el nombre a cogiendo ítem? Voy a probar esto.
Tengo que enviarle el aviso. Que era un no sé qué, no sé cuánto, Interact, no sé qué tal. Overlay state mode, esto aquí. Esto puede ser, o esto de aquí, new state. Creo. Vale, es que está esa mano así, es lo que yo quiero que donde tenga el ítem. Y lo que pasa es que un mirror no me funciona en esa animación porque no lo sé. Pero puedo hacer que el objeto se atache en otra mano, como pues desde aquí. Ay. Se cogen como el putísimo culo, la verdad. Lo que pasa es que si roban algo es con la animación de derecho. ¿Le puedo meter un mirror a esa? Creo que no, porque el mirror de qué era. No me acuerdo. Vamos a verlo. Que robar bazar, creo que después iba por otra búsqueda, no era. Vete a robar bazar, voy a cambiarlo. No, duplicar, no. Y no hay tapar cámara. Que no es un selector, sino un sequence.
Esto está mal. Acá está la variable, pero no tiene sentido porque más que en principio empieza por no. Pero no. Si es un true, será un puto true. Y si es que no, pues no va a tirar por aquí, hijo de puta. Pero esto no tiene que ser un sequence, tiene que ser un... O sea, tiene que ser un sequence, no un selector. Para hacerme esto y después lo otro. Porque le hice así. Data table. Aquí decides. A no ser... No. Aquí no hay comida. ¿Por qué te hago un selector que metal? Ve, hago la misma pro... no sé. ¿Por qué hice yo esto así? Vale, van a tirar suelo. Comprar. En principio he puesto que roban, que me vas a hacer esto de aquí y esto te lo voy a cambiar. ¿Verdad? Sí. A ver, el producto bazar.
Si decides que vas a robar y ya está. Tampoco. Esto sería un get ALS. Pero no lo voy a utilizar. Lo que tengo que cambiar por esto, esto y esto. Igual tengo que hacer eso, no, porque lo puedo hacer por un animation. Anim montage, que digo. ¿Qué letal era? Ah, pero tiene que ser un montaje. Voy a buscar la puñaladita. Puño. ¿Cuánto tiempo duras? Ciento 34 segundos, 133. ¿133 segundos? No, porque esto va por milésimas, ¿verdad? Uno y tres. Uno, dos. Pues nada, 13. Pero es demasiado 13. Uno, dos. 3, 4. Ah, no, está aquí a la derecha, coño. 4,4. Igual que tú. Sí, porque es la misma animación. Destroy ítem, pero esto va por otro lado también. Y la variable esta me la pela.
¿Cómo se llama? Hidden Product Manager. Porque no me deja sacar la task. Que esto debe de ser un pickup. ¿Qué es eso de allí? Lo que pasa es que esta función viene por aquí. Vale. Toma la pela. Está todo false, no, false, false, false. O sea, esto es un no. No me hace ni falta. Chile, ¿qué tal? No me hace ni falta hacer esto. Se lo marca aquí. Mete producto mano. Que igual tampoco hace falta. Bueno, si hay un Hayden, voy a hacer un Hayden. Pero no te lo voy a hacer desde aquí. Lo voy a hacer de otra forma, que sería un... Pero claro, es que si te hago un destroy no puedo hacer el save. Bueno, usa visibility false, pero entonces por aquí tiene que ser true cuando tal. Cuando coges otro objeto. Y cuando tú haces pickup, que es el ta 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 tal, ¿qué valor te está poniendo? Nada, la verdad que nada. Lo que pasa es que al poner ta 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 tal voy a hacerte un visibility all. Sí, por si acaso. Get visibility. Porque me sudan tanto las manos. ¿Qué serio estás? Es que estoy muy cansado, tío. Tengo unas agujeras y me duele la muñeca. Tengo sueño. Tengo calor. Si me pongo el ventilador tengo frío y estornudo. Tengo ganas de terminar esta puta mierda. Que llevo 2 días que no salía. Y ahora he podido avanzar un poco. Y así. Ay. Cosas de... no sé. Hacer cosas, supongo. Y seguir. Son muchas cosas que tengo que pensar. De esta mierda que estoy haciendo ahora. A ver. Tal. Por aquí. Visibility false. Tal. Te quitas. Te ocultas. Pero ¿dónde está?
estás aquí y para empezar, vale, sí, guardar producto, guardar, robar producto, bazar. Te voy a abrir y te voy a poner aquí. Te puedo modificar todo lo que me saca de la pinga. Guardar producto. Bazar. Mierda, esa Q no va aquí. Vale. Y aquí puedo hacer lo que yo quiera. Que sería un coger objeto. Supongo que sí. Esto me viene por aquí, normal. Tiene carro, aquí no hay carro. Has robado. False. Y si es true, añades el producto. Si tienes carrito grande, carrito chico, que aquí no hay nada. Producto en carro, true. Pues aquí va a ser un tal. Pero claro, es que igual, claro, quieres que tal, 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 tal. Pero puede ser que no tengas carro. Claro, pues no hay nada aquí. Recordadme que tengo que poner lo de las gafas en alto, ¿vale? Es para una cosa. Que hay que mirar a los NPC. ¿Por qué? Pues por, para que vea si quiere pillar otra cosa. Vale. Vamos a comprobar esto. Voy a verlo con un NPC. Este en teoría debe de haber robado. Coge esto. El problema es que es la otra mano. Pero quiero ver si se hace simplemente. Se hace. No se oculta. Pues tu puta madre. Pero tu putísima madre. Y al servicio ahora vengo. No se está ocultando, es decir que no te estás haciendo el Hayden. Esto no se hace. BPO. Uf, que creo que ese BPO no es.
No sé si subí el otro vídeo. El del protagonista. Protagonista también. A ver, espérate. Voy a verlo. Voy a subir por subirlo, la verdad. De verdad, no me la puede pelar más Instagram, ¿eh? Uf. Creo que de las mejores decisiones que he tomado es de olvidarme de Instagram. La solo tengo para subir cosas del trabajo y fin. No te van ni a poner hashtag, la verdad. ¿Cómo se quita como la publicación en los... aquí, ¿no? Ahí está. Yo ya no uso redes sociales. Eso es mentira porque estás utilizando Twitch. Y subo yo. Tengo un draft aquí, ¿esto qué coño es? No sé ni lo que digo en este vídeo, ¿qué digo aquí? Lo voy a borrar si me deja. No me va a dejar, ¿no? Aquí estamos. Me he estado planteando en abrir la tienda. Una tienda friki, ¿sí o qué? En plan Tierra Media y esas cosas. No sé lo que es Tierra Media. Aquí la más conocida es Comic Store, creo. Sí. Lo malo de esas tiendas es que no sé, creo que es demasiado comprometido, ¿sabes? Creo que también depende mucho de la zona. Depende mucho de... no sé, la verdad son muchas cosas. Compites contra internet, básicamente, cuando haces eso. Diría que depende de la zona, la verdad. Si estás en un centro comercial o en el centro que haya mucha gente tal, te puede funcionar. Pero claro, no sé cuánto vas a pagar, ¿sabes? A ver, ¿por qué este grandísimo hijo de la gran Mariki no se esconde? Porque cuando yo cojo esto... BPO Pickup Craft se llama, ya está.
Claro, esto no es el mío. Guarda el producto bazar, guarda el producto bazar, bebé. Aquí está. Ahora debería ocultarse. Por otro, pues igual, ¿no? Vale, cosas, tío, me duele mucho la muñeca, ¿eh? Uf, pero mucho. Ay, la animación de esto y lo otro tiene que ser un volteo o otra cosa. Era un mirror. ¿Cómo puedo habilitar los mirror en un real? Ni putísima idea. Guardamos, guardamos, por si acaso guardamos. No podían haber llamado a nosotros para levantarnos, si no he visto nada. Right ha salido hoy un clic. So, to do this, what you have to do is right click, go to animation, and create a new mirror data table. It's attacking with. Gonna be a very. Engine. And have. So, need this panel, but it will take us like a minute. Anyways, go ahead. Ah, era aquí, pues me cago en tu puta madre. Hi friends and welcome to my channel. So today the open the nation to go backward. But que sigue siendo aquí, tío. Tío, me duele mucho. Uy. Porque aparece tumbado, hijo de puta. No. Que volver a hacer esta animación de mirar a los lados y metértelo en los huevos no apetece, tío. Creo que es más sencillo cambiar el torch a la izquierda. Pero es que claro, el torch también depende de una de estas sentado y ta 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 tal. No, voy a tener que duplicar esta animación. Me cago en la puta.
robar con la L, que es la mano izquierda. Pero esto está mal. Mira, mi puta madre, tío. Es que es por la putísima mano esta. Que toca romper todos los frames y cambiar el de este y cambiar lo otro. Pero puedo traquearte las curvas. Es verdad. Puedo traquear las curvas del Hunt R. La clavícula, el APR. Es que dio limpiar todo esto, no hay pereza, no, tío. De verdad, porque no pueden hacer un puto mirror en las secuencias normales. Vale. La única opción para cambiar esto, esto y esto es eliminar todos los frames y tal, 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 tal. O forzar a que en cada frame donde haga un movimiento se ponga en otro sitio. Por eso va a ser una putísima locura. Porque se va a poner mal. Entonces. Ay. Del 0 al 134. Ahora necesito un ampliación. Pero había una forma en la que yo podía marcártelo. Vale, esta mano por abajo. Esto es cuello para un lado. Cabeza, hand. ¿Dónde está la cabeza? Cabezón, aquí. Por aquí tiene que andar la cabeza. Es al Geat, tío. Aquí. El 90. El 90, 35, 35 marca. Tu puta madre. Venta al 90. Treinta y cinco, 45, tal, aquí mismo. Haz 90. Guarda. Demasiado rápido, voy a editarte la curva. Cogido todas las curvas, solo quiero la curva. Me deja eliminarla, no me deja de la cabeza. No, no me deja. Yo voy. ¿Dónde está, perro? Que tiene que ser la putísima cabeza en la rotación.
Si te lo pones todo me sale la curva, no me sale la putísima curva, pero eso está mal. Qué asco de puta vida. Aquí sí me sale, pero lo otro no, eso en lo rojo, pero no es ni de este, ni de este, ni de este, ni de este. Gear rotation. Vale, aquí ya te lo guardas. Tengo que ampliarte esto de aquí a aquí. Porque claro, en teoría la torch está aquí. Sería un hand del de este del otro en la L. Ping. Pam. Y esto para los huevos, pero el tironazo, vaya. ¿Por qué no te pillas el frame como está aquí? Perro asqueroso. Con toda tu puta madre, tío. Y de aquí a los huevos, ¿no? Sería tacatrán. Sería... poco para acá, tal, guárdate el keyframe, vale. Debes de guardarte esta info también aquí del APR, que es el que voy a mover de aquí para allá. Esto por aquí. Vale. Y la manita también. Vale, y esto ta ta tal 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 robar y te lo cambio. Voy a guardarlo, tío, me sudan las manos. Qué asco de vida, tío. Robar, robar, quiero robar aquí, 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 robar. De la puta abuela. Vale. El Hayden está mal. Que sea un poco antes. Dos milésimas antes. A los frames y todo eso es fatal. La animación, pero bueno, levántate, niño. Tendrías que seguir con la animación que tengas tú, no con la que tenías antes. Esa es una cosa.
Por cierto. Pero hijo de puta. Yo sí lo estoy puto accediendo desde aquí. Me duele la muñeca. Por lo tanto, cuando sueltes el ítem y vayas a por otro, ahí tienes que ponerte otra vez tú de esto. ¿Es de aquí o de allí? Mira, de aquí, ¿no? Creo. Creo que sí. Aquí. Ah, un picabitem. BPNPC.
Voy a poner así, bajo. Naranja. Pero claro, esto sería si no tuviese tal, pero claro, como que se está haciendo por aquí, pues ya estaría. Guarda en database, poner robando false RSTAs. Vale, pues yo creo que esto está ya. A ver qué pasa. Tengo una fuga en la casa. A ver si la Pili que trabaja en Emasa me viene y me la vela. O me manda a alguien, porque esa no ve. La rama de gitaneo robando está bien. Robar tal. Pero si todo está en true, ¿por qué cuando vuelvas a ejecutar el tal decides irte si está todo en true? Debería decidir qué tal, pero que puede mirar que hay otro mueble si quiere ir a comprar uno, ¿verdad? Puede ser eso. Está aquí. Estantería va a estar, no sé qué tal. A ver. Estás que da la casualidad, la verdad. Vale, se va, pero no me hace esta rama. Me hace otra rama. Aquí. Vale. ¿Cuándo termina todo tu flujo?
hija de puta, vete para tu casa. Ahora no te vas a ir. Se va a robar medio chino, ¿eh? ¿Y por qué te vas como levitando? ¿Y por qué hace esto? Detectan, me han pegado como true. Ahora vengo. Corto, corto.
Me duele mucho la muñeca, ¿eh? Es demasiado, la verdad. A ver, ¿qué tenía que hacer? Ah, está pillando eso. Que detecta que le han pegado y se va. Pero eso verdaderamente no es así. Me han pegado. Cosas distintas. Veréis que nunca haces comparar, a no ser que sea, me han pegado, parece que no aparece ningún putísimo lado, me han pegado, a no ser, pero no, creo que no, a ver. Ay, cuidado. Hija de puta, ¿dónde está el me han pegado? ¿Y por qué te ejecutas cuando tal si no tienes que ir de tu puta casa con el me han pegado? A ver. Y a ver si hacen no robar, que es que no tiene sentido, tío. Ay, me duele la mano.
no ser que no detecte estantería. Eso puede ser. Vale, puede ser lo de estantería. Vale. Creo que es eso. Es por las estanterías. Porque ha hecho 1, 2, 3. Esta es la cuarta. Y te vas a tu puta casa. Vale, no detecta las estanterías porque están marcadas como booleana true. O sea, cuando te vayas de coger el objeto o no cogerlo, tengo que deshabilitarlo de ta 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 tal. Es que esto viene por robar producto. Un segundo. Vale, irte de la estantería. Ocupar la estantería. Entonces buscar estantería. Aquí. Random location estantería bazar. Tío, me duele mucho la muñeca, me cago en mi madre. Ocupador o mueble como false. Ocupador o mueble de tu mueble seleccionado. Mueble seleccionado. Que se quita a robar. Si decides ir a comprar, coger producto, Hayden, que esto no encaja, porque que lo puedo hacer dentro de esto, eso sí, eso, pero... Me han pegado, debería borrar esto, debería borrarlo si además estás en una... Es decir, tienes un ítem cogido. Sería... Me han pegado... Me han pegado. Pero esto es si estás en un mueble. ¿Dónde marco yo que estoy en un mueble? ¿Que habite el... o no? ¿Dónde marco yo que estoy en un ta 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 tal ta ta tal? No. Sí. ¿O no? Sí. Sí, esto es válido. ¿Por qué? Porque desde aquí te lo tengo que limpiar. Ahora tengo que hacer el comprar, por lo tanto, por mucho que yo haga ta 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 ta, ta tal, si saco dos más, esto debería de hacer ta ta. Hay cuatro.
Cuidado, que mancho, que llevo li. Puede ser que colisionen, porque hay una libre, pero la otra no. En teoría va antes que el otro, los dos se hacen a la vez. El hijo puta, si yo pensaba que este ya estaba muerto. Vale, ha vuelto a coger ahora mismo, ¿eh? Está bien. Hasta que se acaben los ítems. En teoría. Esta noche voy a hacer unos pinchitos de esos picantes que me gustan a mí. Este porque no se quita. Porque no desaparecen los de todo aquí cuando haces un segundo tal. Ayer vino el Quiquillo a la casa. El lío puta, pero yo hacía 3 años que no lo veía. Mi puta madre, ¿por qué no desaparecen esos ítems cuando haces pick up no sé qué, no sé cuánto? Y me duele la muñeca, tío. Coger producto. Tiene que ser un destroy del BPO pickup object. Ok, se está seteando, pero ya está tachado. No me gusta eso. Cuando haces el destroy, es decir, el robar. Aunque yo le elimine la referencia del de este, tiene que ser distinto y ta 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 ta, ta, pero claro, puede ser que no sé. No sé, no me he terminado de encajar, la verdad. La primera vez que cogéis el ítem en los muebles, desaparece, porque si ahí desaparece. Necesito que te vayas o las gafas o al mismo. A comprobarlo. Se va el spray, ¿verdad? Tu puta madre. Hay 3 abajo. Si no sé dónde estaba, la verdad. No, tío. Bueno, aquí se ha quitado otro. Había 3 ahora, ¿no? Ni se ve la gafa esta. No, no me lo pone.
He escogido un BPO Pickup Craft C10. ¿Lo puedo quitar de la mano? No. Un C10 ha cogido. Ha vuelto a venir aquí. Y vuelves a pillar un puto BPO Pickup Craft C10. ¿Por qué? Porque no me está haciendo la búsqueda de los ítems en el mueble. O sea, esto debería refrescarse en ese mueble. Creo que mejor borrar este de su arranque. Aunque no lo sé. Voy a probar una cosa. ¡Hombre! Pues te doy los kits. ¡Qué guay corre! ¿Es otra animación, no? Sí. Mira. Lo alejo. He cambiado muchas cosas. También de pelea, por ejemplo. Para... Va a haber combos. Cosas así que te lo quería enseñar el domingo. Vale. El niño ha pillado esto. Tiene la gafa en la mano. Vale. Roba. Vale. Desaparece de ahí, se pone aquí. Vale. La mano aparece aquí. Vale. Tengo que ver que desaparezcan de aquí y se pongan allí. Y cuando ya no haya ítems. Hay dos ahí. Vale, está bien. Saca más NPC. Te voy a enseñar cómo se le pega a la gente. Que viene por aquí, le hace por ejemplo un combo. Toma. Y eso es lo que quiero que sea desbloqueable, que te enseñe. Vale. Vale. Este niño en teoría cuando no haya más, pues se irá para su puta casa porque no hay más ítems. Las estanterías, la última gafa, último spray. Se me duele mucho la muñeca, tío. Lo único que os queda es la estantería del fondo. Aquí también, pero claro, como está ocupada, te vas. Y esto tengo que hacer que se compre en vez de que se vaya. Si tienes ítem, que lo compre en vez de irse. ¿Por qué se hace gigante, tío? Mira, mira. ¿Por qué los niños se hacen grandes?
Vale, otra cosa más que he visto es lo de que cuando no tiene que irse, es decir, que cuando detecte que... Voy a poner aquí, pero es... claro, porque no has comprado nada robado. Claro. Y los niños cabezones se hacen gigante cuando disparo. Esto no sé qué hace aquí. A ver, ya estamos con no dejarme poner comentarios, tu puta madre. Será por la escala, porque los niños tal. Y tengo que ponerle que la escala que se le asigne sea la que tienen ya asignada. Si no me da ese fallo. ¿Pasa lo mismo cuando les pego? Creo que no, porque eso es por otro lado. Uf, tío, me toca la muñeca demasiado. Lo de robar está ya. Vamos a poner la variable de robar como true ahora. Como false. Es decir, que todos van a comprar. VTTable comprar. Pero esta VTTable va a cambiarse por. Y comprar, por favor. Y en bazar, ¿por qué? Porque las animaciones, las acciones y otras cosas son diferentes. Así que por aquí. Esto. Comprar en bazar. Vale, tenía pensado en el supermercado otras cosas, pero al final no me dio tiempo. Me falta que, por ejemplo, si te pegan, se limpie eso. Es verdad. Ah, eso ya lo puse. Pero claro, en el comprar o en el irte tienes que poner eso. Tío, me duele mucho la muñeca, tío. No sé qué mierda hace. ¿Qué mejor, ponerme hielo o sea, frío o calor? Que en un chino no hay carritos, entonces hay variables que no me sirven. A ver, ver productos sin comprar. Esto me la megapelas muy fuertemente. Por lo tanto, es un sequence aquí, tal cual. Y ya estaría. Sí.
como que para pagar productos aquí dentro esta variable. No, esto no está por aquí. Sería aquí, ¿no? El pagar productos y etc. Vale. Comprar en bazar. O sea, aquí. Guardar, robar producto. No. Producto cogido. La IA. Guardar. Pero claro, de este. Deberían comprar producto. Guardar el comprar. La rama de compra. Sí, pero tienes que hacer un pickup y tal, ¿verdad? Sí, pero claro, si quieres pillarlo directamente así, te lo voy a llevar en la mano y si quieres comprar otra cosa, te lo tiras por allí. Era. Creo. Uf, es verdad, la puta cola. Ay, vale, pues aquí tengo que hacer una búsqueda de tal, de las cajas para asignarte lo otro. Tengo mucho sueño, tío. El desocupar lo voy a hacer aquí.
cosa que decía yo. Que simplemente es para decidir si quieres pagar o no quieres pagar. Vale. Pero es que ese reset... Vale, pues te pongo un end, o sea, te pongo esto igual aquí para que termines. Lo que pasa que es un selector. Es una task. Y a ver esto. En teoría este es ahí, pero puede haber varios que hagan otra cosa. Voy a ponerlo uno en uno y me duele mucho la muñeca. No detectas que hay una caja, ¿verdad? Es el problema. Que no vuelves ahí. El hijo de la gran puta, si estás marcando ese mismo evento. Selector. Si puede ser un selector, sí.
Voy a poner que... Bueno, sí, igual. Quiero que otro vuelva a por otro objeto. Tengo que fijarme bien. Tiene que haber alguien que lo guarde y vaya a otra estantería. Ese de ahí. Pues tu puta madre, ninguno está llegando. Niño, voy a comprar otra cosa y que desaparezca eso de tu mano, ¿vale? Ahí está. Lo que pasa es que no te ha cambiado el old animation. Porque no se está haciendo el save. O no sé, la verdad. Y se guarda aquí, hijo de puta, porque no te has quitado tal. Porque cuando tú haces robar, comprar, vas a la tienda robando. No hay un reseto de la animación. Ese reseto yo lo hago, por ejemplo, cuando... No. ¿Dónde está? Aquí. Animación de dejar de robar. Vale. Bueno, en verdad quiero que salga de aquí. No, animación de aquí. Y ahora debería quitarte esto. Tío, cómo me duele la mano. Ahí está. Que cojan todos los productos realmente y ver qué pasa después. Deberían de irse a la caja. ¿Te vas a la caja o a tu puta casa? Tus putos muertos. Todos tus putísimos muertos. Vale, sí, no hay estanterías.
como no hay objetos y tienes ítem comprado, a pagar. ¿Dónde lo pongo? Pero también puede ser que ta. No. Tío, me duele mucho la puta muñeca, en serio. No quiero dejarlo porque tengo muchas cosas que hacer, pero me duele demasiado. A ver. Es por esto, claro. Comprarlos, pero ¿dónde indico yo que tengo objetos comprados? Si este valor de aquí con este es mayor que cero, ya está. Sería. No. Que tío, no vea qué puto lío.
Yo no hice una tal. Pues voy a hacerlo ahora. Tío. Sería un Ruby Hero World 3, pero tampoco es esto de aquí y de allí. Tendría que poner una función que tal para decirte que si no hay nada que vayas a pagar. Pero no sé si estos son válidos. Sería un data table, me ha pagado o algo así. Y data table producto, no sé qué. Y aquí me falta otro, que tiene que ser true. Que es el de ir a pagar producto. Como make array, no sé qué, tal. Vale. ¿Y esto lo forzará? Debería, pero lo malo es el reset de valores que se hace. Pero claro, hacer esa función decido directamente por ti. A ver qué pasa. Tengo una fuga en la casa, a ver si la pili que trabaja en Emaza me viene y me la... Podría poner menos ítem, pero... Cuando no haya, que se vayan a pagar. En teoría es al 0-0. Porque no tengo cajas todavía, bueno, las tengo pero no las detecta esta gente. Y al coger ítem tengo que quitarlo del tal. A ver este tío. Tiene la caja en la mano, no las tiene y se acaba con su puta madre. Tú tampoco tienes eso. Me faltan cosas, por ejemplo. ¿Por qué no te muestras el objeto en la mano como aquí? Porque cuando tú ejecutas la búsqueda del siguiente vendría desde arriba. Porque me has hecho un false.
Pero estás siendo forzado a eliminarte. Entonces, la comprobación de pagar productos, tendrías que ver si hay... vale. Esto es lo que tendrías que hacer aquí. Y me ahorro el tatatal tatatal, que eso viene por aquí. ¿Qué es toda esta pinga? Random location estantería. Pero eso va a forzar que tengas un tatatal de tatatal. Y eso no me gusta porque te va a meter a otra estantería y no va a limpiar la anterior. Yo solamente quiero ver esto de aquí. O sea, lo que venga por aquí y por allí. Como me duele la mano. Esto de papá, quiero que metas un return, yo diría que sí, la verdad. Return node, que sea una variable tal. Es que no hay mole con ítem. Claro, esta es la búsqueda, pero claro, es que puede ser que la búsqueda no sea correcta y sí que haya.
búsqueda, no sé qué. Sí, control en cero, hombre. Claro, esto está mal. A ver, es que esta selección tiene que estar pillada de antes, si no, no sirve. La cosa es que yo quiero que... A ver, esto es una cosa. Que es lo que está pasando, porque me haces tal, decides que no vas a comprar, pero luego no detectas nada. Borrarlo no detecte nada. Es que el problema que me puede dar es que, a ver, tú vienes por... No sé, la verdad. Me duele demasiado la muñeca para pensar. Me voy a ir, la verdad. Tío, pendejo, no dura nada, ¿eh? Que de verdad me duele mucho la muñeca. Voy a cerrar por aquí. Gente, me voy. Yo no sé qué me pasa, pero es que me duele demasiado, tío. No, creo que no tengo nada raro, pero es de entrenar ayer, así que voy a descansar hoy. Nos vemos esta noche, no, porque estoy fuera. Y mañana por la mañana, no lo sé. Así que si eso, mañana por la noche sí, eso seguro. Pero mañana por la mañana no sé a qué hora. O igual ni abro, porque tengo una cosa. Hasta mañana. Chao. Aquí era. Chao.